En esta segunda parte de implementando AAA, lo que vamos a ver es el servidor ACS, al menos qué es lo que hace, no cómo se configura. Y ahora sí, en el router, cómo se configura AAA usando un servidor de ACS, ya sea con el protocolo Radius o con el protocolo TACACS. ¿Para qué nos va a servir el Cisco Secure ACS o ACS? La versión 4 es la más nueva para lo que es el servidor de Windows. Y básicamente va a ser para administrar el acceso de usuarios. La gran ventaja que nos va a dar el tener un ACS es de que podemos tener nuestra base de datos de usuarios en un solo lugar y no tenemos que cambiar todos los equipos si un usuario lo tenemos que dar de baja o a un usuario lo tenemos que dar de baja, de baja o de alta, es igual. Imagínense, por ejemplo, que una empresa tenga una red de 300 routers, que si sí es común. Imagínense el que quieran agregar un nuevo usuario y se tengan que meter a los 300 equipos a ponerle username tal, password tal. Es mucho más fácil tenerlo centralizado en un servidor. Igualmente, si alguno de nuestros empleados ya deja de trabajar con nosotros, queremos quitarle el acceso. Y hacerlo en 300 routers de uno por uno, pues iba a ser un gran problema. En cambio, si lo hacemos centralizado, es mucho más sencillo. Ahora, como dice aquí, no nada más nos va a utilizar para los routers que tienen iOS, sino, por ejemplo, a nuestros usuarios que se conectan por VPN. Igual si necesitamos un nuevo usuario, es mucho más sencillo el nada más hacerlo en un solo lugar que en todos nuestros concentradores de VPNs. Igual en los firewalls, acceso por dial-up, acceso por DSL, acceso de cable, de storage, de content, voz sobre IP, la red wireless. En aquellos casos que tengan algún tipo de autenticación, pueden amarrarlo con un ACS. Igualmente, cuando haya que dar de alta o de baja, nada más se da en un lugar central. Y también los Catalyst Switches que utilizan 802.1X, y esto va amarrado con la parte de NAC. Esto, como les comentaba, lo vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos seguridad en capa 2. Pero sí, sí que nos quede claro que el ACS nos da esa gran ventaja de tener un lugar centralizado todos los users y passwords, y de esa manera solamente necesitamos el modificarlo en un solo lugar y no en todos los equipos. ¿Qué protocolos utiliza el Cisco Secure? Podemos tener, por ejemplo, LDAP. Autenticación por medio de un servidor externo al ACS que sea un LDAP. También nos podemos conectar a una Open Database Connectivity o ODBC. Y hay otros tipos de protocolos que utiliza como el EAP TLS. Eso junto con el PAP, junto con el LEAP, junto con el EAP FAST y junto con el EAP MD5. Eso nos va a ayudar para poder utilizar el IEEE 802.1X, y esto va a ser para autenticar usuarios en nuestra LAN o usuarios en nuestra wireless. Entonces, que nos quede claro qué tipo de protocolos se pueden usar en el ACS. Debemos de aprendernos de memoria todos los que aparecen aquí para el examen, y que estos últimos son para 802.1X. Como ya les he comentado varias veces, esto 802.1X lo vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos el tema de seguridad de capa 2. ¿Para qué otras cosas nos va a ayudar el Cisco Secure ACS? Podemos, por ejemplo, bajar ACLs o Access Control List a cualquier equipo de capa 3, por ejemplo, a los routers Cisco, a los firewalls, a concentradores de VPNs. Es decir, dependiendo de qué usuario se autentique, podemos bajar dinámicamente listas de acceso a los routers, a los firewalls y a los concentradores de VPN. También tiene monitoreo automático, sincronización de base de datos en caso de que se comunique con otro ACS o por ejemplo, con el servidor de Windows, que también puede tener usuarios y password del dominio, se puede haber una sincronización automática. Nos sirve también de bastante cuando tenemos alguna implementación grande para que automáticamente importe aquellas herramientas que sean necesarias. Como les había comentado, tiene el Command Set Authorization, y esto quiere decir que por usuario podemos decir ese usuario a qué tiene acceso y a qué no tiene acceso, a qué comandos. Es decir, podemos dejarle que haga un show run pero que no haga un config T, por ejemplo.
Maneja lo que son cuotas dinámicas, esto es cuotas de qué tanto tiempo puede estar conectado o no. Utiliza profiles de grupos o de usuarios también. Nos da reportes de acceso administrativo, nos da la oportunidad de hacer restricciones de acceso a la red. Eso se refiere a PPP y ADSL y ese tipo de cosas. Y también puede haber restricciones en base a tiempo y hora, es decir, en el ACS le podemos decir, este usuario se puede conectar siempre y cuando sea de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y nada más. Si se intenta conectar en cualquier otra hora, niégale el acceso. ¿Qué de nuevo en la versión 4.0 que no tenía en la versión 3? Que ahora ya soporta mayor tipo de equipos, es lo que le llaman Network Access Devices, que tiene soporte a NAC, que tiene mayores cavidades, es decir, podemos conectar de manera más sencilla más ACS en conjunto. El Network Access Profile que no tenía antes, replicación extendida de componentes, una mejor función del protocolo de EAP Fast, lo que le llama Cisco Machine Access Restriction, que es MARS, Network Access Filters, que son no son otra cosa que listas de acceso avanzadas, que se pueden bajar ahora las ACLs a equipos de capa 3, como les había comentado en el slide anterior, y lo que le llaman Certificate Revocation List, y es más que todo el poder revocar un certificado en caso de que se use. Esto es meramente informativo para este examen, sí hay que saber este tipo de cosas, pero no el detalle de cada una de ellas. Siempre que vemos puertos en ese tipo de material para estudiar, es un hecho que nos los debemos de aprender de memoria para el examen. Entonces, ¿qué servicios y qué protocolos y qué puertos utiliza el ACS? Tenemos la autenticación y utilización de radios que utiliza UDP y son los puertos 1645 y 1812. Tenemos la parte de accounting de radios que utiliza UDP en los puertos 1646 y 1813. Tenemos TACACS Plus, que utiliza el protocolo TCP, el puerto 49. El puerto que utiliza para la replicación de base de datos el ACS es TCP 2000, al igual que la RDBMS Synchronization, que es otra base de datos, también es el puerto 2000. El Default Password Web Application también utiliza el puerto 2000 de TCP. Para hacer el login, utiliza también el protocolo TCP en el puerto 2001. El HTTP por default es el 2002 y el port range de TCP, utiliza TCP y ese tipo de puertos puede ser configurable. Entonces, cuando nosotros hacemos un login al ACS, lo que vamos a hacer es ponerle, por ejemplo, si la dirección del ACS es la 192.168.1.1, le pondríamos http dos puntos slash slash 192.168 192.168.1.1 dos puntos 2002 porque no utiliza el puerto 80 sino el puerto 2002, aunque se puede configurar a que sea el puerto 80. Un servidor de ACS puede ser usado como servidor TACACS o como servidor Radius o como los dos al mismo tiempo. La primera diferencia que vemos entre TACACS y Radius es de que Radius es un estándar, mientras que TACACS es un protocolo propietario de Cisco. De hecho, un servidor Radius se puede montar en un Windows Server sin ningún problema. De hecho, Windows tiene su servidor de Radius como tal y es un servicio que lo pueden habilitar ahí. Los que tengan Windows Server pueden probar el Radius ahí. Otra diferencia que pudimos ver es de que Radius usa UDP y que TACACS utiliza TCP. Ahora bien, TACACS puede controlar el nivel de autorización, es decir, si es nivel del 1 al 15, y Radius no puede hacer esto. Otra cosa importante es de que TACACS separa la autenticación y la autorización, y Radius no hace eso. Radius lo toma en un conjunto la autenticación y la autorización. Es la manera que funciona la comunicación entre un cliente, un NAS y un ACS. Cuando vean la palabra NAS, lo que significa es de que es un equipo que tiene configurado AAA y que va a usar un servidor ya sea Radius o TACACS. Aquí, por ejemplo, el cliente se trata de conectar y le manda un connect al NAS, que en este caso es un router. El router le pregunta al ACS, ¿alguien se quiere conectar?
¿qué prompt para el password debe usar? Y le dice el ACS, tienes que usar primero el username. Entonces, el NAS recibe de que debe de mandar username, dos puntos, y se lo manda el cliente. El cliente le dice que el username es Raúl. El NAS recibe el mensaje y se lo manda al ACS. Después de esto, el NAS le pregunta, bueno, ya pregunté por un user, ahora, ¿cómo voy a preguntar por el password? Y le dice el ACS, vas a preguntar como password dos puntos. El NAS se lo manda al cliente, el cliente le manda el password, en este caso Ángel, se lo envía al NAS, el NAS se lo envía al ACS y el ACS le manda ya sea el accept o el reject. El accept es de que la autenticación fue correcta y el reject si la autenticación no fue correcta. En el diagrama anterior vimos el accept y el reject. También podemos tener el error. Y un error ocurre cuando el servidor o la red tiene algún problema y no puede haber comunicación entre el NAS y el ACS. Eso es cuando se marca un error. Y también hay uno de continue cuando se necesita más información para poder autenticar al usuario. La comunicación en la parte de la autorización con el TACACS como funciona es de la siguiente manera. El user, primero el cliente manda quién es, que el usuario es Raúl, y después el NAS le dice que si puede haber autorización de network para Raúl. Entonces el ACS le manda un accept y manda qué opciones son válidas para ese usuario en particular dependiendo lo que tenga el ACS configurado. Entonces ya el cliente le manda algún comando, por ejemplo el config T, y el NAS lo que le dice, necesito autorización del comando, que es un comando de nivel 15 para Raúl, y el comando en particular es el config T. El ACS va a ver en su base de datos si el usuario Raúl puede usar el config T como comando, y si sí puede, le va a mandar un accept. Así es como funciona la autorización en el TACACS. TACACS maneja varios atributos. Por ejemplo, puede manejar, como les había comentado, ACLs, que es para la utilización del exec. Puede mandar direcciones, ese es el ADDR, y eso es para los que se conectan, por ejemplo, lo que les decía, si se conectan por módem, el TACACS en sí les puede enviar su dirección IP. También está el atributo de CMD, que es la línea de comandos, exec. Como les había comentado, el TACACS también puede dar autorización por niveles de privilegios, el nivel 1, que es el más bajo, o el nivel 15. Puede mandar rutas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, cuando ustedes se conectan por módem, la IP que les da, debe de haber una ruta en algún lado para saber dónde está esa IP. Entonces, el ACL puede mandar rutas a equipos de capa 3 para decirles dónde está esa persona que se acaba de conectar. Puede mandar listas de acceso de entrada o de salida para esos que se conectaron por medio de PPP o SLIP. Y otra vez, eso de PPP sobre IP SLIP significa alguien que se conectó de alguna manera remota. Puede manejar lo que son address pools, que son un pool de direcciones IP. Y también existe lo que se llama auto CMD, y esto es un autocomand. Es decir, algún equipo, cuando alguien se conecta, en particular un usuario, a lo mejor queremos que haga algo el router. Entonces, con eso lo podemos hacer, con un autocomand. Cada que se conecte ese usuario, se va a correr algo automáticamente. Eso se puede hacer con el TACACS. Aquí está cómo se da la comunicación entre un cliente, el NAS y un ACS cuando está configurado como un servidor de Radius. Pueden ver que es muy diferente ya que el username y el password lo pide el NAS y no el ACS. Ya que el NAS tiene el username y el password, se lo manda al ACS, al servidor Radius en este caso, y el servidor Radius le va a mandar ya sea un accept o un reject. Ahora recuerden, también decíamos que un Radius la autenticación y la autorización la hace de una sola vez y no lo hace por separado como lo hace el TACACS. Entonces, aquí ya estamos viendo la parte de autenticación y autorización. Y como se puede ver, también la otra gran diferencia es de que el prompt de username y el prompt de password lo da el NAS y no lo da el ACS.
Los mensajes que manda el Radius son diferentes a los que manda el TACACS. Tenemos el Access Request. El Access Request es cuando pide un user y un password. El Access Challenge, ese se utiliza en conexiones de PPP. Por ejemplo, es cuando se utiliza CHAP o MS-CHAP. Access Accept, como se podrán imaginar, es cuando las credenciales son válidas. Es decir, que un usuario sí se pudo autenticar correctamente. Y el Access Reject es cuando un usuario no se pudo autenticar correctamente. Los atributos de Radius son diferentes a los de TACACS también y también se le conocen como AV Pairs. ¿Cuáles atributos comunes de Radius tenemos? Hay bastantes atributos de Radius, esos son los más comunes. Hay uno que se llama Username, uno que se llama User Password, uno que se llama CHAP Password, uno que se llama NAS IP Address, uno que se llama NAS Port. Todos esos son muy obvios lo que quieren decir. Tenemos el Service Type, el Frame IP Address y tenemos uno que es Vendor Specific. Y ese de Vendor Specific es muy interesante porque cada vendedor, es decir, cada organización que vende equipos de redes puede hacer sus propios AV Pairs de Radius para cosas específicas. Entonces, lo único que debemos de saber para el examen es de que existe esa parte de que puede haber atributos específicos para Cisco, atributos específicos para cualquier otro vendor como Juniper o como Tricom o quien sea. Ahora, si comparamos más a fondo lo que es Radius contra TACACS, podemos encontrar, como ya habíamos visto, que Radius nada más utiliza UDP y TACACS nada más utiliza TCP. En la parte de encripción, es interesante ver que Radius nada más encripta el password, mientras que TACACS encripta todo. Ahora bien, realmente encripta todo el mensaje menos el header de TCP, pero si en el examen les preguntan que si TACACS encripta todo el paquete, la respuesta es sí, encripta todo el paquete. La verdad es de que el header de TCP no va encriptado. Hablando de soporte de AAA, hay que recordar que el Radius combina la autenticación y la autorización, y el TACACS tiene separados esos tres servicios, es decir, el proceso de autenticación es diferente al proceso de autorización y es diferente al proceso de accounting. Hablando de qué protocolos puede manejar, el Radius solo maneja IP. TACACS, además de IP, puede manejar otros protocolos como AppleTalk, NetBIOS e IPX. Hablando del router management, Radius puede usar los niveles de privilegio, por ejemplo, de un router, pero TACACS va aún más allá y por usuario puede controlar qué comandos pueden ser ejecutados. Hablando de las respuestas de estos dos protocolos, hay que recordar que el Radius nada más se le llama Single Challenge Response y eso es porque la autenticación y la autorización está combinada en una sola, mientras que el TACACS se considera Multiple Challenge porque los tres servicios de AAA están totalmente separados. Vamos a ver en la línea de comandos cómo vamos a configurar tanto TACACS como Radius. Otra vez la configuración está igual en ceros. Lo único que tiene es el username, la dirección en la interfaz Fast Ethernet 0.1 y básicamente todo lo demás está por default. O casi todo está por default. Lo que vamos a hacer es entrar en modo configuración y lo primero que debemos de hacer es habilitar AAA en modo global, que es con el comando a_new_model. Y básicamente los comandos van a ser los mismos que vimos en la primera parte de este tema. Por ejemplo, podemos poner AAA Authentication, Login, de modo default, queremos que sea el TACACS. Aquí es con el comando group y aquí ya le podemos poner Radius o TACACS. Le vamos a poner primero TACACS. Después le debemos de decir quién es nuestro servidor de TACACS. En este caso no tenemos uno, pero los comandos son TACACS server, host y le podemos poner la IP del servidor. Aquí no importa lo que tengamos porque no tenemos un servidor. Y tenemos una opción al final que nos va a importar para el examen que es Single Connection. Y esto quiere decir de que si va a haber nada más una sesión de TCP nada más o puede haber algunas, es decir, varias. Vamos a ponerlo igual, digo, no tenemos servidor de ACS, no importa lo que pongamos. Y debemos de poner también una llave. Esta llave es compartida
entre el NAS, que en este caso es este router, y el ACS. Es decir, el ACS va a saber que este router en particular debe tener esta llave. Si ahorita intentamos entrar por Telnet, no nos va a dejar porque no tenemos ningún servidor de TACACS. Eso nos dice algo muy importante, de que si por alguna razón nada más tenemos esto así y el servidor de TACACS se muere, entonces no vamos a poder entrar de ninguna manera en el equipo. Entonces lo que se recomienda al tiempo de utilizar ya sea TACACS o Radius es de que tengamos varias maneras de autenticarnos en caso de que el servidor esté abajo. Por ejemplo, lo más usado es ponerle local y o enable. Es decir, si no nos podemos autenticar con TACACS, utiliza la base de datos local. Si no podemos usar la base de datos local, utiliza el enable. O con cualquiera de estos dos es más que suficiente siempre y cuando tengamos algún usuario local. Aquí de hecho nos puso authentication fail y esto es porque finalmente no hay servidor. Pero ahora ya que le pusimos que también puede ser la base de datos local en caso de que el TACACS no exista, ahí se va a tardar porque está esperando que el TACACS responda. No respondió y ya me pone el username y password porque está con la base de datos local. Si le pongo Raúl y le pongo Ángel, me va a dejar entrar. Y como no tenemos autorización, no me deja. Entonces vamos a ponerle AAA authorization. En el modo exec, el default puede ser otra vez el TACACS, pero si no hay TACACS, que utilice la base de datos local y si no enable. Esto es bien importante, bueno, local nada más, me deja. Eso es muy importante, el tener una segunda opción en caso de que el servidor se vaya. Imagínense que nosotros sabemos que está configurado así, que si se va. Tiene, por ejemplo, al final un none, no autenticación. Podemos utilizar un ataque de DOS, de Denial of Service al TACACS, y sabemos que al final, si ponemos algo así como none, no va a haber autenticación. Entonces podemos atacar al servidor de TACACS para que no responda, y si no responde, va a utilizar la no autenticación. Pero vamos a dejarla como local. Aquí ya está la autorización y la autenticación. Si nos vamos acá, le ponemos enable, vamos a salirnos. Otra vez va a buscar al TACACS. Raúl, Ángel. Ahí está buscando el TACACS para la autorización, no la va a encontrar. Y ya me puso un enable, de hecho. Show run, porque tengo privilegio 15, por eso. Si se fijan, el username Raúl tiene privilegio 15. Entonces podemos ver que tanto la autenticación como la autorización la hace por separada. Ahora, todo lo que vimos en la primera parte de qué se puede configurar con la autenticación, se puede usar lo mismo, no nada más el login y el exec, con TACACS. Igualmente, si por ejemplo, vamos a ponerle show run. Si por ejemplo, si queremos que por BTY no pregunte el TACACS, podemos hacer lo mismo a authentication, login, le ponemos BTY y que sea local nada más. Le ponemos line BTY de la 0 a la 4, authentication, Login Authentication. Login Authentication. Utiliza BTY. Ahora va a ser más rápido acá porque no voy a ir a buscar al TACACS. Me salgo, me meto. Raúl, Ángel. Bueno, la autenticación no la fue a buscar, pero la autorización sí. Porque no tenemos en la BTY más que la autenticación y no la autorización. Entonces, como pueden ver, tenemos que configurar tanto la
autenticación como la autorización en el TACAX para que nos deje entrar al router. Para configurar el Radius es algo muy parecido. Básicamente es Radius Server, Host, 192.168.1.3. Este no me va a dar la opción que me ponía de que sea una sola conexión de TCP, porque recuerden que Radius utiliza UDP. Le vamos a poner Radius Server Key y la llave puede ser la que queramos nosotros. 6.1.2.3.4. Y es AA Authentication Login Default Group Radius. Podemos ponerle cualquier otra, como les comento. Cuando utilicemos Radius y TACAX, es buena idea ponerle ya sea la local y o la de enable, para en el caso de que no haya servidor Radius disponible, podamos entrar al equipo. Es bien común las primeras veces que configuramos AAA que se nos olvide esto, lo pongamos y después tengamos que hacer un password recovery, porque finalmente, como está por default, tanto la consola como el auxiliar como BTY va a estar buscando un servidor Radius, y si no tenemos un servidor Radius o el servidor Radius está abajo por alguna razón, no vamos a poder entrar. Entonces vamos a ponerle aquí también local. Vamos a borrar de la línea BTY la autenticación que pusimos de BTY, la en BTY de la 0 a la 4. Le vamos a quitar esto de aquí para que ahora sea por medio de de default, que en este caso es Radius, y le ponemos show run. Debemos de ver que la autenticación es por medio de Radius. Ya podemos quitar la autorización porque recuerden que lo hace de una sola pasada. De hecho, vamos a probar qué pasa. No. La autorización del TACAX. Nos conectamos acá. Username Raúl. Password Ángel. Ahí está buscando. Se fijan de que aquí el NAS va a buscar el NAS me manda el username y el password porque es Radius, y después el NAS se lo manda al Radius. Aquí vamos a esperar que el Radius no conteste. Y no contestó. Pero si se fijan, no me autorizó. Si le pongo enable, me pone error en autenticación. ¿Qué me dice esto? Que lo que tenemos que hacer también aquí es a authorization de la exec, que el default sea el group Radius, y si no lo encuentra, que sea la base de datos local. Aquí, si le pongo enable, ya no me va a dejar, me tengo que salir. Username Raúl, password Ángel, y aquí vamos a tener que esperar otra vez a que el Radius no responda. El Radius no va a responder porque no tenemos, entonces se va a ir a la segunda opción, que es la local. Y como ya tenemos autorización, porque es local, vemos aquí que ya me puso gatito porque ya estamos en modo enable. Y ya nos va a poder dejar hacer cualquier tipo de cosas aquí. Recuerden, es bien importante, no solamente para el examen, para la vida real, el entender que debemos de poner algún otro tipo de autenticación cuando usamos Radius o TACAX por si el servidor está abajo. Lo que vimos en la línea de comandos para configurar TACAX fue básicamente esto: habilitar AAA en modo global, poner cuál es el host, 192.168.1.2, y existe la opción de ponerle Single Connection. Otra vez, ¿para qué sirve Single Connection? Para que toda la comunicación entre el NAS y el servidor DSS sea en una sola sesión de TCP y no en varias. Después era poner la llave, que como les comento, esta llave también la debe tener el ACS. El ACS debe tener la IP del ruteador y esta misma llave para que funcione. Y después el comando de autenticación, autorización o accounting, poniéndole default group TACAX. Y como les comentaba,
cuando usamos TKX o Radius, deberíamos de poner siempre al final, ya sea local o enable o ambas, o cualquier otra manera en la que podamos entrar si el servidor de TKX o de Radius esté abajo. Los comandos para configurar Radius son básicamente los mismos, nada más de que en lugar de ser TKX server es Radius server. Y aquí en lugar de decir group TKX es group Radius, igualmente al final deberíamos de poner otra manera de autenticación. Lo que vamos a ver a continuación es cómo configuramos TKX y Radius usando SDM. Desde el SDM nos tenemos que ir a Configure y después nos vamos a ir otra vez a Additional Tasks. Otra vez el router lo borré, está de ceros otra vez, más en la configuración básica que hemos visto siempre. Lo primero que debemos de hacer es habilitar AAA, eso ya lo vimos, cómo hacerlo. Nos metemos a... y le vamos a poner habilitar AAA. Nos va a decir que va a mandar esos 10 comandos que ya habíamos visto. Por mientras de que termina aquí el proceso, podemos ver qué es lo que puso, qué fue lo que puso la vez anterior. Básicamente fue eso. Vamos a ver si ya terminó. Ok, ya terminó. Y después nos vamos a ir a servers. Y aquí podemos ponerle agregar. ¿Qué servidor es? ¿Radius o TKX? Por ejemplo, TKX. ¿Cuál es la IP del TKX? 192.168.1.2. Single connection. ¿Sí o no? Le vamos a poner que sí. Timeout. Configurar la llave. La llave que sea Cisco 123. Cisco 123. Ok. Le vamos a poner OK. Vamos al router a ver qué puso. Este es. Bueno, esta es la del Telnet. Es la de la consola. Show run. Y vamos a ver qué puso de TKX. El TKX server host es esta. Va a usar single connection. Y la llave Cisco 123. Nos regresamos al SDM y vamos a agregar ahora el radius que tenga una IP 192.168.1.3. Aquí podemos cambiar los puertos, configurar la llave Cisco 1234. Cisco 1234. Esos son los puertos por default, los vamos a dejar así. Vamos a poner OK. OK, nos regresamos. Show run. Y vamos a ver qué puso de Radius. Radius server, el host es este, el puerto de autorización es este, el puerto de accounting es este y la llave es esta. Pero hasta ahorita no lo estamos aplicando en ningún lado, entonces para aplicarlo debemos de hacer lo que habíamos hecho la vez anterior. En authentication, por ejemplo, en login, por default está local, vamos a editar esto. Y le vamos a decir que por default vamos a borrar esta y que agregue el grupo de TKX. Vamos a decir OK. Pero vamos a agregar un segundo método que va a ser el password de enable, por ejemplo. Password de enable es Cisco. OK. Ah, perdón. Es edit. Vamos a agregar enable. Ok. Entonces está como TKX y está como enable. Le damos OK. Ok. Vemos qué hizo en la línea de comandos. La autenticación es por medio del grupo TKX. Y si el TKX no responde, va a ser con el enable. Vamos a ver si es cierto, conectándonos por medio de Telnet. Como podemos ver, la autorización la hace de modo local. Entonces va a estar medio interesante. Porque en un principio no me va a responder el servidor TKX.
Me pide nada más el password, que es el password enable, que es Cisco. Pero como la autorización está con username y password, porque es la base de datos local, no me va a dejar autenticar. Lo que tenemos que hacer aquí es cambiar la autorización también. Y lo que vamos a hacer es ponerle AAA authorization exec, que el default sea el password de enable. Enable no me deja. Vamos a ponerle que es ninguno. O le podemos poner. Sí, vamos a ponerle ninguno. Ahora sí me debe dejar. Otra vez va a preguntarle al servidor TACA, que no lo va a encontrar. Entonces me va a pedir el password enable, que es Cisco. No, de hecho creo que el password no se ha dado de alta. No, no está dado de alta. Es enable secret Cisco. Ahora sí nos regresamos. Aquí le di enter, me equivoqué. Vamos a esperar. Le voy a poner Cisco y ya me dejó entrar. Como la autorización está como ninguna, no tuve que hacer nada extra, más que poner el password y nada más. Como se podrán imaginar, si queremos habilitar Radius, es aquí en Edit, quitamos este y agregamos que sea el grupo Radius. De hecho, podemos poner el grupo Radius, si no me contesta que sea el TACAX, si no me contesta que sea el enable, por ejemplo. ¿Qué pasa si ponemos none? Pues simplemente no va a contestar ninguno de los dos y al final de cuentas no me va a pedir autorización. Como les digo, esto es muy malo porque podemos atacar a los servidores con un denial of service. No van a contestar. Username. No sé por qué me pidió username. No debería de haberme pedido username. ¿Por qué? Vamos a ver la configuración. Y vamos a ver por qué me pidió username. Es Radius, TACAX y si no ninguna. Me pidió username porque finalmente el NAS, cuando tenemos Radius, me pide un user, un password y después se lo manda al servidor. De hecho, me dejó entrar. Vamos a poner algo que no exista. Por ejemplo, esto. Obviamente ese usuario, ese password que acabo de poner aleatoriamente no existe. Entonces, a final de cuentas, sí me va a dejar entrar porque va a buscar el grupo Radius, después el TACAX y como ninguno de los dos está arriba, no va a haber autenticación y me va a dejar entrar. Si yo soy un ingeniero que estoy con una red y sé que está este tipo de configuración donde está el radius, el TACAX y después ninguna, sé que si ataco el radius y el TACAX, si los puedo dejar fuera de alguna manera, voy a poder entrar y nadie va a saber quién fue el que entró. Entonces es una manera muy pues muy fácil de atacar si sabemos que tienen configurado. Entonces hay que recordar eso. Aquí lo que deberíamos de poner es local o enable o ninguna de las dos. Con eso terminamos la parte de implementar AAA. Como ya les había comentado de la anécdota de Terry Childs, el CCIE que terminó en la cárcel de San Francisco, básicamente lo que hizo él fue ponerle autenticación de grupo TACAX y nada más, y en el TACAX tenía el user y el password, y nadie tenía acceso al TACAX más que él, no tenían nadie en el user y el password de administrador. Entonces finalmente pudo obtener lo que quería, que era hablar con el alcalde de San Francisco, y después ya a él sí le dio el usuario y el password para que pudieran entrar al equipo. La verdad es de que en la vida real se usa bastante el servidor de ACS. Muchos lo usan nada más para sus conexiones de VPNs, para sus conexiones de wireless.
También muchos nada más la usan para sus accesos a los equipos y poder auditar qué es lo que están haciendo, sobre todo cuando sucede algo y necesitan ver quién hizo qué, ahí lo pueden ver. Cuando hacen análisis post-mortem, que les llaman, que es cuando alguien tumbó algo, eso es muy común en los ISPs. Cuando trabajé en Avantel, había a un chavo que le decían Britney Spears, porque una vez tumbó toda la red de una región y después lo volvió a hacer y es el Oops, I did it again. Le decían Britney Spears a este chavo. Pero lo que les quiero decir es de que el ACS sí se usa bastante en la vida real. Es bueno saber cómo se usa porque estoy seguro que si trabajan en redes se lo van a topar más de una vez. Muchas veces no les van a dar acceso al ACS, otras veces sí. El configurar los equipos, que es lo que acabamos de ver, para que soporten el Radius o el TACACS, sí lo van a ver, estoy seguro que sí, algún día lo van a tener que ver. Y sí nos da muchas ventajas. Otra de las ventajas, como les comentaba, era el poder tener centralizado una base de datos de users y passwords y que se puedan ir modificando nada más en un lugar y no en todos. Tips para el examen: sépanse de memoria todos los comandos, qué significan. Como les digo, el nombre libre que puede tener el list name. Cisco puede poner algo que los confunda ahí. Finalmente, eso es una palabra que puede ser cualquier cosa y los puede confundir con lo que le pongan en esa palabra. El saber configurar en la línea de comandos es importante para el examen. El saber configurar por SDM, que como vieron no tiene mayor problema, también es importante para el examen.